antes del independiente hubo poco o nada. Es decir, que ahí en nuestra historia hay un vacío enorme y, o unas propuestas, digamos, vacuas que realmente han significado muy poco para la cultura. Una pared estaba el teatro comercial que se hacía y que era criticado por los que hacíamos el teatro independiente porque era un teatro más fácil, un teatro más superficial y un teatro que lo que le interesaba, nosotros lo veíamos de una mentalidad que ahora no es así, de empresarios. Era un salir del adocenamiento en que se encontraba el teatro comercial, era el buscar nuevas formas de expresión. No solamente me refiero a las obras, al contenido de las obras, sino también, y muy importante, a las formas, ¿no? Ese es un teatro de carril, un teatro que no tiene otra salida, en el que mandan fundamentalmente los directores, que no lo son, es decir, no son artistas, son organizadores, y los autores, que es a lo que el público va a ver. Pero no tiene ninguna importancia el actor, a no ser que sea como divo, como personalidad. De pronto un día viene por aquí, vienen los Goliardos con Juan de Buenalma, primer espectáculo que se representa en toda España. Y descubre la itinerancia y después empieza a decir, claro, es que se puede ir. O sea, es que no hay que ir a Madrid, se puede representar en muchos sitios. El teatro independiente es como un niño que se rebela de nuevo contra su padre, que se rebela, no contra su padre, sino contra lo constituido y dice, esto no puede ser así. Entonces, a partir de que dice, esto no puede ser así, empieza a preguntarse, ¿y entonces qué podemos hacer?